Saludos, hoy estamos en el paso a la cumbre, desde la Montañeta, en Garachico, comenzamos esta andadura y esta cita con nuestras tradiciones culturales, viviendo como era la vida hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, cuando nuestros mayores tenían que unir la costa, y desde luego no tenían vehículos, la costa con la montaña para realizar los trueques que vamos a ver a continuación. Primero que nada, darles las gracias. Ya yo me enrollaré a hablar más tarde cuando toque hablar. Ahora simplemente explicarles un poquito cómo funciona, sobre todo porque hay mucha gente que es la primera vez que participa. Luego los concejales nos dan un saludito y ya lo hacemos porque ya vamos fuera de horario 15 minutos. Pero bueno, es el margen que procede. Fíjense que esta actividad, lo bonito que tiene es que la hacemos en tres municipios en la misma mañana y tenemos que cumplir con el horario. Entonces ya de por sí en San José de los Llanos se nos alarga un poquito porque desde hace dos años han aumentado la colaboración del ayuntamiento, entonces ahí haremos también una pequeña escenificación del trueque, con lo cual vamos justito y a la una en punto, eso sí. El año pasado les digo que yo como técnico del tema, les digo que el año pasado la actividad para mí salió mal porque llegamos tarde. Entonces en Santiago del Teide es donde más gente se concentra para vernos, había muchísima gente y como llegamos una hora tarde, pues yo asumo la responsabilidad de esa tardanza. Se nos fue todo el mundo, se fueron a la parte final de la actividad, pero no vieron la escenificación. Entonces este año vamos a hacerlo como marca la ley. Miren, primero que nada, decirles eso, muchas gracias, pues Yoyi y yo, que somos los que hemos estado. Yoyi está detrás. Yoyi, la pobre, que es la que hemos embarcado, bueno, el concejal es el que la embarca. Para estar pendiente de todo, es la que ha reparado en las llamadas a la gente
todos los detalles los ha controlado ellos y yo le agradezco de verdad esa parte. Yo lo único que hago es colaborar, pues, un poco asesorando sobre cómo creo yo que debería discurrir la actividad. De resto, los concejales que ahora les saludarán, pues, son también los que ponen la carne en el asador. Decirles que el funcionamiento de esto es el siguiente, para la gente que no lo ha hecho nunca, sobre todo. Nosotros vamos a tener las calles cerradas por donde vamos a discurrir. Entonces, lo que vamos a intentar es escenificar, pues, una estampa diferente, cada uno es una estampa. Hay grupos grandes, como es la parranda, que van todos juntos, pero de resto van dos personas con verdura, otras dos personas con animales, otras dos personas con legumbres, como vaya cada grupo, cada personaje. Pero lo más importante, y eso sí se los pido de verdad, por favor, porque si no, esto no luce, lo más importante de todo es que respeten 20 metros con la persona que va adelante. Si no lo hacen así, esto no sale bonito, porque entonces es una romería donde coincide la gente. Hay que esperar, si a la persona que va adelante, por ejemplo, yo sé que al padre, que es una suerte tenerlo aquí, seguro que del Guardia Civil huyen, pero de él seguro que le pedirá la bendición mucha gente. Entonces, si le piden la bendición, ya él se ha aprendido el sahumerio que tiene que decir, pero que se parará, pues la persona que vaya, al grupo que hay atrás, tiene que parar, pero no acercarse. Desde que hayan dos grupos unidos, ya esto no sirve, porque lo bonito es que se separen para que tengan identidad propia, tengan su momento de gloria cada uno, pero si nos unimos ya queda ya un revoltillo. Vale, en cuanto los concejales nos saluden, nos colocamos en la parte de allá y empezamos a salir. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos. Agradecer enormemente otra vez, un año más, el estar aquí, porque son ustedes todos los actores, los que ya gracias a Dios llevamos 9 años demostrándole al mundo entero lo que era para nuestro antepasado esta actividad de primer recurso de necesidad. Juan Antonio dice que huyen de la Guardia Civil, yo hoy nos sentamos seguros porque lo tenemos al lado de nosotros. También agradecer al Ayuntamiento de Garachico, que siempre ha estado a nuestra disposición, con el teléfono siempre lo que haga falta. En esta ocasión, como todos los años sucesivos, pues nos ha puesto los bocadillos y el agua para cuando lleguemos abajo podamos desayunar. Agradecer nuevamente a Juan Antonio, que es el que siempre está al pie del cañón, el que siempre me está dando latigazos y dando trabajo con todo lo que tengo encima. Es verdad. Pero agradecido que lo haga, porque así, como siempre, como he dicho anteriormente, estamos demostrando lo que antes hacían nuestros antepasados. No solamente un recurso de necesidad, sino también de comunicación. Por eso y por ello estamos siempre, siempre cuidando y mimando estos senderos, estos caminos, pues, para que se pueda hacer esta significación y todos aquellos vecinos que nos visiten puedan disfrutar de él. Agradecer enormemente también a gente de otras islas que nos visitan hoy también aquí, como es Isla La Gomera, que este año trae un buen equipo para participar en esta significación. Y nada, que disfruten de él también, no solamente hagan esa obra de teatro, sino que disfruten de ella también, y nos veremos, pues culminaremos en Santiago del Teide, en el Hotel Señorío del Patio, que ahora es La Casona, y una gran comida pues en el pabellón para todos ustedes. También nos veremos en el tanque, allí también habrá un brindis, el Ayuntamiento del Tanque también participa todos los años con esta actividad. Disculpar al alcalde Román, que no se encuentra en estos momentos, pues porque surgió un accidente anoche y está en el hospital, un familiar, pero agradecerles también esa participación con todos nosotros. Agradecerle todo el movimiento, todo el despliegue que hace con nosotros todos los años, y esperemos que año viene siga pues con la misma participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos y a todas. No me voy a extender mucho porque ya cuando llegué me dijo, dice, ya llevamos 15 minutos de retraso, esa caídita así, ¿no? De verdad que me alegro muchísimo de encontrarme otra vez este año aquí. Es mi segundo año. Porque yo otros años ha venido otra compañera, y sobre todo decirles que sigan así, que yo por lo menos este año veo muchísimo más gente que el año pasado, de verdad, que sigan así, que vengan trayendo esas tradiciones que ya se han ido perdiendo y que se siguen perdiendo, pero ustedes lo tienen aquí. Y nada más, yo decirles, también les voy a dar un detallito aquí a Santiago del Teide, a mi compañero Ibrahim, a ver si se me va a echar. Un detallito para que también tengan recuerdo de nosotros, y espero que no se olviden de aquí, del municipio de Garachico, del barrio de la Montañeta. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.